del 2022 cumple 100 años. Su centenario. Nos preguntamos y nos respondemos. ¿Vamos a esperar el 2022 faltando 24 horas o 48 horas para recordar y celebrar ese aniversario? ¿O es que en esta cuarta cumbre, como ya está considerado en la agenda, nos pronunciamos y decimos que a partir de hoy todos los actos que se hagan en CORES, en todos los sectores, educación, salud, turismo, proyectos, todos deben llevar la consigna del centenario de CORES? Lo mismo debemos hacer los que residimos en diferentes puntos de las regiones del Perú. Lo haremos en Huacho, en Huarmey, incluso en nuestras chompas deportivas. Y en Huarmey, que siempre practican el deporte, en Lima, donde diga centenario de CORES. Para que todos, niños y niñas, piensen, mediten que este distrito que cumple 100 años es producto de hombres, mujeres que lucharon para ver cada día mejor a sus hijos, respetando sus recursos naturales, hablando su dulce quechua. El quechua hay que defenderlo porque es patrimonio de nuestro pueblo. La mesa llamado huerinca hay que defenderlo porque es patrimonio de nuestro pueblo. Esa es una tarea que tenemos que hacer. Porque muchas veces nuestros viejos, tal vez, por intereses no claros, decían: no hables quechua a partir de la fecha porque tú estás estudiando en Aija, en Huaraz, y pobre que hables quechua. Si hablas quechua, palazos te agarraban. Ahora hay que hablar el quechua. Ese es nuestro patrimonio cultural.